Muy buenas noches, qué gusto y qué placer saludarle desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente. Sean bienvenidos a este último Diario Tiburón de este 2017, viernes 29 de diciembre, y tenemos mucha información para cerrar el año y para cerrar la actividad de esta jornada en los Tiburones Rojos de Veracruz, porque nuestro equipo estuvo esta mañana a un costado de los estudios de Tibuvisión en el entrenamiento en vísperas del partido con el que se cerrará la preparación de cara al torneo de clausura 2018. Mañana a las 10 de la mañana los escualos visitan la Noria para enfrentar a Cruz Azul. Estaremos platicando al respecto. También las declaraciones de Lucas Rodríguez, el defensa lateral por la izquierda, que reconoce que nuestro equipo necesita sumar cuanto antes para meterse en los puestos de arriba del torneo y salir de la lucha porcentual. El Tibupaz, que sigue a la venta, y también, bueno, nuestros equipos femenil y filiales, que tendrán también actividad de preparación rumbo al clausura este fin de semana. Todo esto lo podemos comentar a través de las redes sociales. Estamos como Tibuvisión, arroba Tibuvisión en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí puede, por supuesto, darle like, darle follow e interactuar, por supuesto, con todo lo que tiene Tibuvisión para usted. También están las distintas plataformas donde nos puede seguir, como el Facebook Live de Tiburones Rojos, también de Tibuvisión, la Tibuap, donde está la pestaña de Tibuvisión, nuestro sitio web www.tibuvisión.com, y también el canal de YouTube, youtube.com/Tibuvisión. Ahí se suscribe y le llega mensaje cada vez que estemos al aire. Ya dicho esto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y regresamos para entrar en materia de nuestro primer equipo. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del Estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, Fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal, o llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Estamos de vuelta, amigos aficionados de los Tiburones Rojos de Veracruz. Qué bueno que cierra el año con nosotros en este su programa Diario Tiburón. Recordar que en redes sociales podemos interactuar en Facebook, Twitter e Instagram como @Tibuvisión. Y les decíamos de nuestro primer equipo esta mañana, muy tempranito, a las 8, aquí a un costado de nosotros, en la grama de Luis Pirata de la Fuente, se llevó a cabo la última práctica de este 2017, y es que los Escualos jugarán mañana a las 10 de la mañana el último partido amistoso frente a la Máquina Cruz Azul, esto con miras al torneo de clausura 2018. El día de hoy, bueno, nuestro equipo arrancó su práctica con el tradicional torito. Posteriormente, el preparador físico Ricardo Gómez coordinó un ejercicio destinado a la coordinación y a la motricidad. Posteriormente, el equipo se dividió en dos grupos, uno trabajó con Guillermo Vázquez y otro con José Luis Salgado, recorridos de líneas. Posteriormente, llegadas a gol por las bandas, por el centro, remates, y
los futbolistas cerraron, algunos haciendo pues el tradicional y recreativo tenis balón de la víspera de cada compromiso. Posteriormente, al filo de las 3 de la tarde, nuestro equipo viajó vía aérea rumbo a la Ciudad de México y ya están concentrados para mañana a las 10 de la mañana disputar su cuarto y último partido de preparación frente al equipo de Cruz Azul. Nuestros escualos ya se han enfrentado a Santos, al equipo Premier de los Tiburones Rojos de Veracruz y también en este caso los albinegros que pertenecen al sistema de los Tiburones Rojos de Veracruz y por supuesto hace unos días a los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues bien, mañana Cruz Azul será el último rival, un rival de entidad, así lo reconoce el defensa lateral Lucas Rodríguez. Y pues el propio futbolista argentino asegura que es necesario sumar puntos desde las primeras jornadas. Vamos con él. Somos un equipo intenso, cuando nos toca tener el balón que sea fluido y rápido, no nos compliquemos, ¿no? Obviamente nosotros jugamos cosas muy importantes este semestre y tenemos que arrancar sumando, y así que obviamente que nos demanda ser un equipo agresivo, que recupere rápido el balón y que salgamos rápido de contra cuando nos toca, y cuando tengamos que tener el balón seamos precisos y constantes. Nos sirve mucho también para ver dónde estamos parados nosotros, para poder lograr plasmar todo lo que venimos entrenando esta semana, que sabemos que son de preparatoria, pero cuentan mucho ya que dentro de muy pocos días empieza el torneo, así que afrontarlo de la mejor manera, poder hacer lo que nos vienen pidiendo estos últimos días. Y bueno, que nos sirva, que es lo más importante. Los torneos pasan rápido y las primeras fechas son las que te pueden ayudar a volver al pelotón y a salir un poco de la soga del cuello. Y bueno, eso es a lo que apuntamos, ¿no? En las primeras 3-4 fechas sabemos que nosotros tenemos que sumar puntos, mismo para el bienestar del grupo nuestro, como para también los rivales vean que nosotros queremos pelear. Muy bien, muy bien. La verdad fue una pretemporada linda, estuvo buena, fue intensa y a su vez trabajamos mucho con la pelota, así que también a estos amistosos llegamos en buen estado. A veces uno en los partidos de preparación se siente fatigado por cuestiones físicas, pero la verdad que en esta pretemporada llegamos muy bien en ese sentido. Y bueno, bien, apuntando, tratando de siempre mejorar para lo que me pide el cuerpo técnico y estar a disposición. Pero uno siempre quiere jugar, eso es obvio, es todo lo que queremos, ¿no? Todos los que estamos acá queremos jugar desde el principio. Y si así es, mucho mejor, trabajo para eso. Y si no, es para sumar para el grupo. El partido será mañana a las 10 de la mañana. Esté pendiente, por supuesto, de las redes sociales del Club Tiburones Rojos de Veracruz para conocer las incidencias del compromiso. Hay que recordar también, amigos aficionados, que sigue a la venta el Tibupaz, el acceso para todos los partidos que los Tiburones Rojos de Veracruz van a disputar en el torneo de clausura 2018. Serán 9 partidos como local en Liga y 2 partidos como local en Copa MX. Todos los aficionados que adquieran el Tibupaz tendrán acceso a estos compromisos. Lo puede usted adquirir en primera instancia, bueno, en las taquillas del Estadio Luis Pirata de la Fuente, en la esquina de Avenida España y Jacarandas. Los horarios de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También lo pueden adquirir en los puntos de venta como las tiendas Innova Sport y Nike en el Centro Comercial Andamar. También, por supuesto, está la opción de las sucursales de Farmacias del Ahorro en la conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, en Córdoba, en Jalapa, en Orizaba, que tienen el sistema de superboletos. Y también está la opción, por supuesto, de comprarlos directamente en el sitio web de nuestro socio en el tema de los boletos, superboletos, www.superboletos.com. La posibilidad también está de pagarlos a 6 meses sin intereses con las tarjetas Banamex, Santander y American Express. Además, pues tenemos precios especiales en pagos con efectivo. Hay descuentos para nuestros amigos con capacidades diferentes y muchas localidades para que usted viva la lucha de los Tiburones Rojos de Veracruz por la permanencia en el torneo de clausura 2018. Vamos a hacer de nueva cuenta una pausa comercial y regresamos porque hay actividad también en nuestros equipos filiales y en el femenil. Fuchi.
Chucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, Fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Dino al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Estamos de regreso y ya le recordamos las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, @Tibuvisión, las distintas plataformas, Tibu App, tibuvisión.com, youtube.com/tibuvisión y Facebook Live de Tiburones Rojos y también de Tibuvisión para que usted nos pueda seguir. Los Tiburones Rojos, Liga Femenil, tendrán actividad también y lo harán enfrentando al equipo de Puebla, los Camoteras, que están preparándose para participar, no en ese torneo clausura 2018 que está por comenzar, sino ellas entrarán a la Liga Femenil a partir del torneo de apertura 2018, pero ya se encuentran entrenando y bueno, los Tiburones Rojos de Veracruz han viajado a la ciudad de la Angelópolis para llevar a cabo este partido de preparación. Con esto ya, pues el equipo que comanda Rodolfo Vega terminará ya su preparación. A media semana ya habían hecho también trabajo de fútbol con el equipo sub-15 de los Tiburones Rojos de Veracruz y bueno, estuvieron también los partidos frente a Pumas, frente al equipo de Lobos BUAP y también frente a la selección mexicana femenil sub-20. Así que muy buena la preparación que ha realizado el técnico Rodolfo Vega, que se encuentra hasta el momento muy satisfecho, primero con las incorporaciones y segundo con la pretemporada que ha realizado su equipo. También actividad para nuestro equipo Premier este fin de semana, a solamente unos días, 7 días de que arranquen la participación en el torneo. El equipo que comanda Arturo Avilés también sostendrá partido de preparación. Ellos han venido trabajando a dobles y sesiones sencillas también para preparar su participación en el siguiente torneo. Nuestros equipos sub-20 y sub-17 también estarán teniendo actividad, se estarán enfrentando entre ellos el día de mañana en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, un partido bueno que le va a servir de mucho tanto a Juan Antonio Luna como a Guillermo Padrón para preparar a sus equipos de cara al viaje que tendrán que hacer el fin de semana siguiente a Aguascalientes. Y también, bueno, la categoría sub-15 estará teniendo una práctica el día de mañana, estarán haciendo también fútbol para pues declararse así prácticamente listos para el torneo. Se acabará formalmente la pretemporada este fin de semana, la siguiente semana ya será semana de preparación del primer partido de liga para todos nuestros equipos. Para los verdaderos aficionados a los Tiburones Rojos de Veracruz, les recordamos que existe una plataforma donde pueden obtener antes que nadie la información de nuestro club y ese es el Tibu Whats. Usted, por supuesto, conoce el WhatsApp, un sistema de mensajería instantánea gratuita que existe para los dispositivos móviles. Pues bien, agregue el contacto del Tibu Whats, que es 2299-786978. Ahí está el número para que usted nos haga llegar precisamente un mensaje, nos pone su nombre, su
pues, ¿por qué quiere participar en el Tibuwatch? Lo agregaremos a la lista de difusión y se le hará llegar todos los días la información antes que nadie de los Tiburones Rojos de Veracruz. Noticias, fotos, videos y, por supuesto, contenido exclusivo. Por ejemplo, el día de mañana en el partido que los Tiburones Rojos de Veracruz disputarán ante Cruz Azul. Así que los verdaderos Tiburones Rojos se suscriben al Tibuwatch. Pues bueno, ahí está la información y pues le queremos agradecer a nombre de todo el equipo que está detrás de cámaras y que es quien realmente hace el esfuerzo y que haya, pues, nos haya acompañado a lo largo de este 2017. A nombre de José Aguirre, de Edson Ortiz, de Luis Martén, de César Zabaleta, de Belén González, Carlos Bolaños, Pamela Marrún, en fin, todo el equipo que ha estado presente a lo largo de este 2017 y que le ha llevado cada una de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias por su compañía, por su confianza y, por supuesto, a partir del 2 de enero regresaremos con las pilas recargadas para luchar junto a los Tiburones Rojos de Veracruz por la permanencia. A nombre de todo el equipo que hace posible Diario Tiburón, muchísimas gracias y nos vemos el año que viene.